Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre traemos para ustedes los temas de vanguardia, los que a usted le interesan, sea o no abogado, y hoy no es una excepción. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien, como en ocasiones anteriores, ha venido a tratarnos temas de vanguardia que cuando, como el que hoy vamos a hablar con ustedes, están apenas iniciándose los primeros días de la entrada en vigencia de esta nueva forma de administrar justicia penal en México a nivel nacional. Desde su elaboración, la que hoy conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente que a usted, allá en su hogar, le llamará la atención este calificativo, porque, como bien lo sabe, este país, que tiene un gobierno integrado por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tiene leyes locales, leyes federales, y si la memoria no me engaña, seguramente el maestro Carlos Daza nos va a ratificar o rectificar eso, sería en nuestra historia jurídica la primera vez que se hable de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero, precisamente, para que nos haga una introducción, un marco de referencia, yo le pediría al doctor Carlos Daza que de alguna manera, grosso modo, nos dijera en qué estamos con esta nueva ley, maestro. Doctor, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Hay millones de personas que lo siguen y realmente el tema que hoy tocas es un tema sumamente suculento, es actual. Desde luego ya todos los foros se están manejando y hoy tengo noticias que el 7 de mayo entra en vigor en Durango, que va a ser el primer estado que lo va a tener, el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos tenido a través de la historia una república que es federativa. Es decir, cada estado tiene su propia legislación, había legislación federal y hay legislación militar. Pero, derivado de esto, ha habido grandes problemas en la cuestión de la aplicación de la norma que han creado impunidad. ¿A qué me refiero? Que como cada estado tiene sus propios tipos penales, su propia edad penal, tiene su propia legislación en procedimiento penal, desde luego nosotros hemos sido partidarios hace más de 20 años de la unificación de un código penal y nosotros hablábamos de un código penal tipo para toda la república o un código penal tipo de procedimientos penales para toda la república. El concepto que utilizaron fue Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha sido duramente criticado, ha dicho, bueno, ¿por qué nación y por qué no federación? ¿Por qué se maneja el...? Yo creo que lo que quisieron decir o lo que quisieron interpretamos, que cuando se habla de Código Nacional es que es para toda la República Mexicana. Todos los estados, todos tendrían que aplicar este código y tienen como margen para ponerlo en vigor hasta el 28 de junio del 2016. Pero ya muchos estados están avanzados, como es, tenemos nosotros Nuevo León, tenemos Chihuahua, tenemos Aguascalientes, ellos ya tenían la oralidad, simplemente van a tener que adecuar a su legislación este nuevo Código de Procedimientos Penales. ¿Qué bondades puede tener esta nueva legislación en un sistema? Por ejemplo, para los que litigamos, pues nos facilita mucho porque vamos a ir a un estado que es Tijuana, por ejemplo, a Tijuana, Baja California, vamos a llevar un procedimiento penal ahí, otro lo podemos tener en Quintana Roo y otro en el Distrito Federal. Y era un problema porque una misma persona puede cometer un delito en el DF, en Quintana Roo y en Baja California. Y sin embargo, en cada uno de ellos iba a tener un procedimiento diferente.
Por lo tanto, al momento en que hay un código nacional, en todos va a seguir los mismos lineamientos establecidos en este código para que se le lleve este juicio oral. Pero aquí viene un punto. Si me permites abrir un paréntesis y una pequeña crítica, yo creo que si ya hicieron un código nacional de procedimientos penales... ¿Debe haber para, un penal? Claro. Por lógica, debe de existir un código sustantivo, un código donde estén todas las leyes o los tipos penales en conjunto para que pueda ser. ¿Por qué digo esto? El Código Nacional de Prisiones Penales habla que en una sentencia acusatoria, en el artículo 405, se te podrán, para inacusatoria, es decir, que sea absolutoria en este caso, tiene que tomarse las causas de atipicidad, las causas de antigüedad, las causas de justificación, y luego habla de inculpabilidad. Pero lo interesante es de esto, hablan de error de tipo y de prohibición. Entonces, hay estados que no manejan en su legislación esto. Entonces, ¿cómo aplicas dentro de tu código sustantivo para el código de procedimientos esta problemática? Entonces, ya vamos encontrando que, para traducirlo en otras palabras, es que hay veces que una persona puede salir libre por una legítima defensa. Y sin embargo, la legítima defensa en su connotación puede violar garantías en el sentido en que no esté bien descrita y que sea diferente a lo que establece esto. Ese es un planteamiento. El segundo, causas de atipicidad. Hay estados que todavía tienen un sistema diferente en donde las causas de atipicidad son diferentes y donde el dolo se coloca dentro del tipo penal y no dentro de la culpabilidad. Entonces, ya vamos encontrando que su aplicación puede tener problemas por una cuestión. No hubo una política criminal integral para poder haber hecho, uno, un código penal sustantivo, un código de prisiones penales y el de ejecución de penas que tuvieran congruencia. Volvemos a lo que ha pasado siempre. Se van haciendo pequeñas reformas. Para mí es una pequeña reforma. Lo que nosotros habíamos pugnado desde el 2001, que iniciamos esto de los juicios orales, es que hubiera cuatro vertientes importantes. Uno, primero que el Ministerio Público Federal no dependiera del Ejecutivo. Creo que este es el gran tema que está pendiente en el tintero. Que se cambiara por en este caso, que fuera una persona que fuera representante de la Federación como órgano acusador. Porque si ya tenemos juicios orales, el Ministerio Público, entonces, ¿qué función? Va a tener la dualidad de investigar por un lado y por el otro ser parte. Entonces, estos son los grandes puntos que han quedado por ahí flotando y que no se tomaron en cuenta. Entonces, primero, que el Ministerio Público no dependa ya del Ejecutivo. El segundo, toda la policía bajo un mismo mando, que eso va correcto porque van a ser la gendarmería. En lo personal, es un concepto muy desusado, pero bueno, lo van a poner gendarmería. Después, el tercer punto es un código penal para toda la República. No lo hicieron el Código Penal. El argumento de muchos estados es que en unos hay unos tipos penales, en otros no hay. Lo entiendo. Pues hagan un catálogo suficiente para poder, y lo que son leyes especiales, metes los otros tipos penales. Pero sí hubiera sido importante tener un código bien hecho para toda la República y un código de prisiones penales para toda la República. Bueno, realmente hay que saber lo que el maestro Daza explica, y yo un poco me perdí porque no soy penalista, y seguramente que a muchas de las personas que nos ven vamos a retomar estas cuestiones que dijo el maestro. Efectivamente, él es precursor de esta materia. Muchos años, mucho tiempo, libros, grados. El maestro Daza, aparte de ser doctor en Derecho de nuestra alma mater, también ha recibido este grado de parte de la Universidad de Sevilla, y próximamente, hasta donde sé, quizá este mismo año, recibirá un tercer doctorado en la, creo que en Salamanca, ¿no? Es la Universidad de Sevilla, España, el segundo doctorado. Entonces, bueno, pues se ha elevado a un punto que, mi querido Carlos, yo creo que es muy importante. Primero, las razones de un código de procedimientos penales federal sin un código penal federal, a mí, desde el punto de vista del derecho civil y familiar, me llama la atención, porque si el procedimiento va a calificar, él va a decir cómo se hace
respecto a la comisión del delito, los delitos, te pregunto ahora, así en, a bote pronto, a los que se refiere este código, ¿son locales o federales? Si me permites, se hizo una legislación federal, Código Nacional de Prisiones Penales, pero en el espíritu de esta propia ley se establece que es para toda la República. Es decir, va a abarcar el ámbito federal y va a abarcar el ámbito local. A ver, eso es así, me deja muy impresionado. Y te voy a decir por qué. Hasta ahorita, en el país, excepto, me corrige si ya se abrogaron, hay 32 códigos de procedimientos penales locales. Sí, siguen vigentes y cada uno de estos va a tener que ser abrogado, el código va a tener que ser abrogado para que se instaure en cada legislación el Código Nacional, que es lo que te comentaba. El 7 de mayo se abroga el Código de Durango y entra en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si bien es cierto dejar pero una... se abroga solo el de procedimientos penales solamente locales. Entonces, es que ahí tendríamos que ver si la connotación es como se, es abrogar toda una legislación de procedimientos penales para el Estado de Durango. Y se instaura como nuevo código el que ya se proclamó en el ámbito federal. Esto tienen hasta el 28 de junio para que todos los estados de la República... Del 2016, tienen que estar ya con ese código nacional en su propia legislación. Pienso yo que el procedimiento va a ser que las legislaciones locales hagan un procedimiento para primero abrogar esta legislación y entrar en vigor y acoger la nueva legislación. Pero a ver, antes de ir a una pausa, yo voy a dejar esta pregunta en el aire para que la vayas reflexionando, porque aquí el que va a decir esa palabra y después la gente nos va a escribir y nos va a hablar sobre lo que estamos expresando, es en este momento ya está en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es correcto. Están en vigor todos los códigos de procedimientos penales locales. Sí. No hay un código penal federal. Sí. Hay 32 códigos penales locales. Por supuesto, hay un código penal federal para los delitos federales. Ahí se ha presentado una problemática. Ahorita quiero que te quedes ya en esa inquietud porque vamos a ir a un corte. Pero ya te dejo apuntada la pregunta y seguramente que ahorita vamos a escuchar todas las respuestas que requiere en este caso. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Pues, como les dije, siempre temas de vanguardia, a tal extremo que hoy recae en el maestro Carlos Daza Gómez esta gran responsabilidad que usted, allá en su hogar, sepa. Y ahora voy a llevarlo a esa cuestión del derecho penal, del derecho procesal penal, porque este nuevo código ya está en vigor. Quedan ahí algunas cuestiones de que sí solo para delitos federales o locales, pero finalmente vamos a algo esencial, Carlos. La justicia oral. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Nos sirve? Sí, si me dejas hacer un símil con lo que pasó, tenemos dos procedimientos que la gente conoce. Por una película Presunto Culpable con un sistema tradicional. Y tenemos lo que pasó en Chihuahua con un sistema moderno de juicio oral con tres jueces. Los expongo para los televidentes.
En el primer caso vemos a un juez, Ministerio Público defensor y a unos sujetos que los acusan de homicidio, que al final se le deja en libertad. Y lo que se argumenta ahí es que era un agente inocente que llevó todo un procedimiento de casi año y medio y que al final salió libre. Y que ese sistema no funciona. Tenemos por el otro lado el nuevo sistema de juicio oral en Chihuahua. Tres jueces en un sistema de debido proceso, de exacta aplicación de la norma. Es un sujeto que mata a la novia, confiesa que la mata, lleva a las autoridades donde está el cadáver, desentierran el cadáver, toda la mecánica del homicidio está narrado y coincide con los peritajes, está plenamente acreditado que la mató, pero la omisión de haberle puesto un defensor en ese momento determinó la libertad. Sale libre el sujeto, va y después vemos en un video cómo mata a la mamá de esta muchacha, a sangre fría, afuera del Palacio de Justicia. Ahí tenemos dos sistemas. El sistema que se critica tanto, que estaba anquilosado, terminado, insuficiente, que conculcaba garantías, y el nuevo sistema. Del extremo total de la aplicación de la cuestión del debido proceso, la exacta aplicación de la ley y todos los principios básicos para seguridad de las personas y jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengamos uno u otro de los dos sistemas, el factor humano es fundamental. No basta hacer una buena ley. Pero hoy tenemos la oralidad y qué bondades nos presta la oralidad. Yo soy partidario y he sido desde hace más de 15 años de que se lleve a cabo esto. ¿Por qué? ¿Qué sistema tenemos hoy en día? Y si me permites decirlo. Un juez que está en un cubículo. Un secretario del juez que está escribiendo con un mecanógrafo. El Ministerio Público, el defensor y tras las rejas el procesado. Ahí está. El sujeto se hace una oralidad porque el defensor pregunta, no en forma directa al testigo, sino se la formula al secretario. El secretario valora la prueba y determina si la califica o no de legal. La pregunta. Después de esto, si la califica legal, se la pasa para que el testigo diga lo que le consta. Y eso lo asiente el mecanógrafo. Una vez que terminan todas estas diligencias... Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay ahorita. Eso es lo que tenemos. Una vez que termina todo esto, se cierra la instrucción y se pasa a un proyecto con otra persona, otro empleado. Y mientras pasan los años. Claro, uno, dos, tres años. Él hace un proyecto de sentencia. ¿El proyectista? ¿Quién? ¿El juez? El proyectista, no. Uh-huh. El juez aquí no interviene. Él está en su cubículo, en su templo. Intocable. Aquí, intocable, que ni siquiera en muchos de los casos conoce al procesado. Entonces hacen un proyecto, este proyecto se lo pasan al juez, él valora de acuerdo a las cuestiones objetivas que tenga, la firma. Se la pasa al actuario y el actuario notifica. Nunca conoció al procesado y le puso 20, 30 años de prisión. ¿Y qué sucede? Lo que encontramos nosotros cuando hicimos el balance para ver si había que cambiar de sistema es que del 100% de los procesos, el 70% que era detenido, de los 100% de los detenidos, el 70% lo hacía con persona de confianza. ¿Qué significa esto de persona de confianza? No tenía abogado. No es abogado. Basta y sobra con que le sienten un amigo, un familiar, cualquier gente. No tiene asesoría jurídica. Está indefenso. Y esa confesión que hacía este sujeto, del 70% confesaban el 60%. Esa confesión nos llevaba directo a una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué sistema de justicia es esto? Donde una persona que va y declara sin la asesoría legal técnica, pues se derrumba. ¿Qué va a pasar en el nuevo sistema? Lo que llaman ahora teoría del caso. En la teoría del caso es la estrategia que va a plantear el defensor o la fiscalía para enfrentar cómo va a ser el proceso. Esta teoría del caso es una estrategia de litigación de cómo vamos a plantearnos una defensa y vamos a preparar, pero en un equilibrio, no en lo oscurito, sino que aquí está el juez, fiscal, defensor. Aquí está lo que se le imputa. A ver, señores, aquí está. ¿Qué tiene que decir? Si el sujeto en este momento dice, confieso, sí lo hice, en este caso lo hace en un proceso abreviado. Ese proceso abreviado, si él confiesa, se le dan penas alternativas. ¿Qué es lo loable de esto?
que si del 100% de los procesos que hoy se tienen, el 70-80% son asuntos de dañosidad menor, al de dañosidad mayor, como son violaciones de menores, como es homicidio, secuestro, extorsiones, todas esas cosas. Entonces va a quedar un 20% para juicio y por el proceso abreviado se va. Te voy a poner otro ejemplo para ilustrar a tu auditorio de cómo se maneja esto. Existía antes de la reforma de hace 4 o 5 años que quien iba a denunciar que le habían robado un celular falsamente con la finalidad de que el seguro se lo pagara, llega y dice, oiga, me asaltaron y me robaron mi celular. Lo pasaban con policía judicial y ahí lo hacían con un interrogatorio, hacerlo caer en que había faltado a la verdad. Que lo que realmente quería era que le pagara el seguro ese celular. Bueno, la pena era de 4 a 8 años de prisión. Delito grave y se queda preso. Y entonces la gente tenía 1, 2, 3, 4, hasta 5 o 6 meses de proceso. Y cuando llegaba a la primera instancia, lo que yo les asesoraba es decir, bueno, ya no apelemos. Pues ya para qué quieres quedarte más tarde y estás confeso de que mentiste ante la autoridad. Informes falsos. Entonces, lo que te conviene es quedarte con esta pena y que te pongan menos de 5 años. Te ponen 4 años 1 mes, 4 años 2 meses y te vas a la calle. ¿Qué pasa con el nuevo sistema? ¿Para qué tener 5 meses a esa gente? En el proceso abreviado confiesa, le das una pena alternativa y lo sacas de prisión. Y no contaminas a este sujeto con verdaderos delincuentes. A ver, mi querido Carlos, estoy pasmado. Seguramente la distinguida teleaudiencia estará igual. Es más que kafkiano lo que estamos escuchando. Pero voy a este punto. ¿Este país podrá tener un día esta segunda hipótesis, que casi es como una utopía, una realidad en la administración de justicia penal, con todo eso que ha señalado? Yo creo que sí. ¿Para cuándo? Debe de ser, y ya, debe ser ya. Te voy a explicar por qué. Ahorita estamos trabajando en foros a nivel nacional, en todas las instituciones se está trabajando, se están dando cursos de actualización, se están haciendo ya libros, etcétera, se están dando interpretación a la norma. Como toda norma nueva, pues va a tener sus problemas. Y no puedes estudiar este nuevo modelo con los libros anteriores. Tienes que adaptarte a una nueva metodología, a un marco conceptual nuevo, a una nueva estructura. ¿Qué es la bondad de la oralidad? ¿Y por qué pienso y estoy confiado plenamente que sí nos va a brindar mayor seguridad jurídica a todos los ciudadanos? Primero, puede estar la gente viendo en una audiencia pública perfectamente bien llevada a través de sus sentidos, el juez, las partes, quien declara. Que esto no sea así en el otro sistema. El juez tiene que estar presente, interrogar, preguntar, decir. Y entonces por medio de los sentidos podemos percibir cuando alguien miente o no miente. Cómo está declarando, sus nervios, su forma, su expresión corporal, etcétera. Y de eso se hace una valoración. ¿Qué es más correcto hacer una valoración? Desde el ámbito objetivo, que es escuchar, percibir, y del ámbito subjetivo, lo que hay de trasfondo en el asunto. En cambio, con el otro sistema, pues teníamos una cuestión objetiva. Lo que dijo, aquí quedó plasmado, utilizó esta palabra. ¿Y qué pasa si el secretario en el sistema anterior interpretó una palabra y la puso diferente a lo que era y que le da todo un sentido diferente? En cambio aquí vas a tener, primero, que va a ser más rápido. Detienen a la persona, la investigan, la ponen a disposición del juez, el juez inmediatamente va a ponerle sobre la mesa, si él dice voy a proceso abreviado, se va a proceso abreviado y se da pena alternativa. ¿Qué es un proceso abreviado? Un proceso abreviado, va a haber formas alternativas para la cuestión de la justicia. Y dentro de esta se da una mediación, que puede ser que haya componenda en un delito patrimonial que le interesa al sujeto, pues sentarse y que le reparen su daño. Y esto, por ejemplo, ahorita el fraude es delito de oficio. Entonces, aunque le pagues, te vas a quedar preso. Eso es una barbaridad. Yo creo que lo que tenemos que hacer en estos casos es fraude, le pagas, le reparas y le haces y te vas a la calle. A ver, estamos realmente en presencia de un giro de 180 grados, por lo que dice el maestro Carlos Daza, en la Administración de Justicia Penal. Voy a traer a colación brevemente algunas cuestiones que la historia no ha sido justa con los griegos.
Bellas Artes, Letras, Pintura, Escultura, extraordinario, pero siempre se les ha criticado que en el derecho no hicieron creaciones importantes, que obviamente no es así, porque efectivamente los romanos van a hacer toda una creación, las Institutas de Gallo, el Codex Juris Civilis, las pandectas, todo esto que es inclusive lo que hoy tenemos. Pero si tú investigas en la historia, los griegos dicen, hay que tener normas jurídicas simples, no tan complejas, que resuelvan la problemática. Y así se la llevaron. Mutatis mutandis, ahora vamos al año, al siglo XXI, para llegar a lo que tú acabas de señalar, y yo, en una crítica constructiva, digo, esta justicia oral, penal, todo lo que se está haciendo es crear nuevas leyes para resolver todo lo que tú has señalado, los viejos problemas, la administración de justicia corrupta, todo lo que ha ocurrido. Y ahora voy a este punto, que es donde quisiera tu respuesta. Vamos a crear, de hecho ya, unas nuevas leyes para resolver esos viejos problemas. Sí. ¿Cuándo estas nuevas leyes va a ser? Ya antes dijiste algo, y ahora vamos a escucharte. Estas nuevas leyes, ¿cuánto tiempo será necesario tener para quedar otras que nos resuelvan los nuevos problemas de las nuevas leyes? Porque esto parece una cadena sin fin, Carlos. Sí, nosotros tenemos que ver, y completando tu idea de los griegos también aseveraban, dice, los pueblos que tienen más leyes son los más corruptos. Por eso ellos, su tendencia de los griegos era hacer leyes, lo menos de simples. Leyes y las más simples. Y yo creo que aquí el punto es, cuando tú utilizas la dogmática y la quieres meter en un libro, en un código, ya lo decía Luis Jiménez de Azúa, en 1952 en un Congreso Internacional de Derecho Penal, le preguntan qué opina del Código Penal mexicano. Dice, es el más casuístico, porque definen todo y lo definen mal. Entonces, aquí lo que yo buscaba, lo que general. Yo pretendía, claro, era decir, pues poner conceptos generales, simples, que cualquier ser humano pudiera entender. Entonces, creo que viene bien el código, sí va a tener modificaciones, pero también quiero abrir un paréntesis. En la reforma de 1993, y después viene una que termina con cuerpo del delito y prueba de responsabilidad y se maneja en elementos del tipo, duró simplemente 1 o 2 años, porque no funcionó, o sea, al momento de aplicarlo, no funcionó. Y entonces tuvieron que echar marcha atrás y regresar al cuerpo del delito y probar la responsabilidad, que esto contesta a lo que me estás diciendo. Las leyes para resolver problemas. En lo personal, esta nueva tendencia, con algunos ligeros ajustes, creo que nos puede servir tanto para todo el campo del derecho penal como para toda la sociedad. Vamos a tener procesos ya no como el de Raúl Salinas de Gortari de 10 años. Vamos a tener procesos no como lo que tenemos hoy de maxi procesos y cuestiones federales, donde vemos que tienen 5,000, 7,000, 10,000 fojas. Sí, es impresionante. Y luego sácale 7 juegos para que saquemos las copias para un amparo. No, pues es una locura. Esto realmente, hoy en día vas a Costa Rica. Costa Rica tiene más de 15 años ya con su procedimiento oral y le ha funcionado perfectamente. Chile, que es lo que copiamos, ¿no? Chile, decían que le salió muy caro. Pero porque Chile no tenía ni siquiera infraestructura. Tuvieron que construir los inmuebles y ellos traían un sistema anterior siquiera al nuestro. Y luego ya, bueno, Colombia, Argentina, Brasil, tienen un derrotero que es mixto, porque siguen manejando oralidad, pero también... Y por ejemplo, te pongo el caso de Chile. Estando yo en un foro, me fui a ver un juzgado en Argentina y se difiere la audiencia. Era por ahí del 12, 13 de febrero y le dicen, su próxima audiencia va a ser el 22 de febrero, pero del año que entra. Entonces, una audiencia que hoy se difiere y es hasta el año que entra, derivado de cómo van los procesos, pues también es una justicia que pero es negada. En México eso ha que sido no funciona. Común, que dicen por labores del juzgado, le toca a usted su próxima audiencia de tanto tiempo. Claro. Y una justicia
que no es pronta y expedita. No es justicia. Precisamente por estas inquietudes, yo en un mes y medio, voy a estar una semana en Chile, invitado por la Universidad de Chile, para ver cómo está funcionando la justicia oral familiar y, por supuesto, la penal. Y que también en México sí hay que ir pensando en un sistema de justicia oral familiar, ¿no? Bueno, primero, ojalá ustedes... Va a funcionar, yo creo que el derecho... Yo estoy muy confiado porque realmente ha sido un trabajo que no es de la noche a la mañana, está estudiado, está bien fundamentado. Nosotros en el 2001, cuando hicimos esto para el gobierno federal que estaba vigente, trabajamos año y medio para primero hacer un balance si era necesario el cambio de sistema. Y la conclusión es que el sistema que teníamos no funcionaba como justicia. Y la propuesta que hoy se hace, seria, firme, creo que vale la pena, porque además, si hacemos y hacemos buen uso de la reforma y en cada uno de los problemas que tenga la gente, patrimoniales, delitos sexuales, en los delitos contra la vida, contra la integridad corporal, si en estos casos le dejamos el paquete al juez para los juicios orales simplemente para un 10-12% del 100% de los casos y los otros los sacamos por medidas alternativas, no, a mí me parece maravilloso, por ejemplo, el proceso abreviado. Porque si una persona cometió un error y lo reconoce ante la autoridad y dice, mira, sí la regué, sí cometí el delito, aquí está, te pago y sabes que me voy a la calle, primo delincuente, le das el beneficio. ¿Y qué va a suceder? También quitar los recursos. Hoy en día nosotros podemos agotar primera instancia, segunda instancia, amparo y luego hasta la revisión y lo queremos, corte interamericana. O sea, hacemos una serie de cosas. Hay que recortar eso. Tenemos que ser más prácticos. Me quedo, Carlos, pero siendo como siempre con la integridad, sobre todo que la distinguida teleaudiencia nos merece, nosotros, tú y yo, abogados, somos los responsables de eso. Porque los clientes, los delincuentes, los que están privados de la libertad, los que se divorcian, no saben derecho. Entonces nosotros, con los jueces, con las leyes, con esto, vamos enredando las cosas en forma tal que ahora, a mí me ocurrió con la reforma que se hizo al divorcio incausado en el año 2008, y dijeron, es que los divorcios con las 50 causales que hay son muy tardados. Ahora vamos ya a hacerlo rápidamente, la sola expresión de la voluntad. Nada más que la ignorancia iba acompañando esto, porque todo lo que sea alimentos, bienes, liquidar la sociedad, los deberes, derechos y obligaciones para después disuelto el vínculo matrimonial, lo tienes que llevar en la vía incidental, y la vía incidental va a tardarse 5 o 10 años, todo lo que decías. Claro. Yo tuve recientemente, bueno, ya 8 años con un caso en el que mi contrario metió en un lapso breve 45 apelaciones y se tardaron 7 años en dictar la sentencia de primera instancia. Te platico que en Inglaterra, por ejemplo, si un abogado defensor hay un peritaje por parte de la autoridad y él ve que ese peritaje es correcto, pero aún así quiere interponer un recurso, a sabiendas de que no corresponde, le quitan la patente de abogado. Le quitan la patente de abogado. Y aquí no tenemos esas limitantes. Aquí tú vas a interponer tu peritaje, otro tercero en discordia, y te vas buscando el error judicial y vas buscando los factores. Entonces, cuando nosotros primero, como abogados, y lo acabas de decir muy cierto, y la sociedad trabajen dentro de un marco de exacta aplicación de la ley, que las propias autoridades, los jueces y magistrados que van a tomar conocimiento de los juicios orales tengan la conciencia de la importancia y trascendencia de esto y apliquen con ello, pues yo creo que va a ser. Pero aquí el marco legal es fundamental. Si tú en un artículo limitas los recursos y quien haga un recurso mal uso y tiene una sanción, ya entonces cada quien va a valorar sobre cuál es su futuro. Por ejemplo, podríamos, vamos a ir a un corte, pero te voy a dejar esta pregunta. ¿Podríamos pensar en que el derecho penal mexicano esté en la posibilidad de un giro de 180 grados para que, en el más amplio sentido de la palabra, se pueda negociar la comisión de delitos, las penas, la confesión, para que la administración de justicia sea más pronta? No me contestes. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
mi querido Carlos. Sí. Tú tienes la palabra para esta tercera parte del programa, que además me gustaría que nos contestes esto que te preguntaba y a la vez vayas ya haciendo una síntesis. ¿Qué puedes recomendar ahora con un privilegio? Porque, bueno, la distinguida teleaudiencia, que como tú sabes, se calcula en 10 millones de personas que ven estos programas en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, en internet, www.scjn.gob.mx, mi columna en El Sol de México, que se publica cada 8 días y se repite en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, como usted sabe, la más grande de América Latina y la más importante. Todo esto es muy importante por la difusión. Pero, mi querido Carlos, en este caso, yo te pediría la respuesta a lo que antes te pregunté y cómo ahora tu síntesis, tus conclusiones, tus recomendaciones, las dirijas específicamente a los abogados, a los jueces, a los administradores de justicia, a los magistrados, porque es un foro importantísimo que hay que aprovechar para eso, ¿no? Claro. Yo creo que aquí, contestando a lo que planteabas, el Código de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es, primero, profesionalizar a los que lo van a utilizar. Segundo, los que lo van a aplicar, los jueces, los magistrados, el Ministerio Público, la función. A mí me queda duda de, nosotros habíamos pensado de eliminar que se hiciera la investigación y que se pasara directamente al juez, pero ahora tiene que pasar y sigue pasando por el Ministerio Público. Entonces ahí es donde me queda a mí el por qué no dejar solamente al Ministerio Público como órgano acusador y ya no como órgano investigador, porque hoy en día para tu auditorio se va a enterar que por un lado investiga los delitos, le llaman la persecución de los delitos, sencillamente integra, ejercita acción penal, se lo pasa al juez y luego en los juzgados hay otro Ministerio Público que es parte en el proceso. Entonces ahí es donde nosotros, si ya estamos en un juicio adversarial, en donde tenemos que buscar el equilibrio, pues busquemos el equilibrio. Carlos, de eso somos responsables los abogados. Claro, no hay confianza en la policía y ellos son los que se van a encargar de la investigación. Pero se la ha ganado. Es el tendón de Aquiles de toda esta estructura que siempre ha sido. Entonces, las bondades que pueda tener e ir ya enfocando hacia la cuestión, para mí lo más importante es que va a ser más pronta y expedita la justicia. El segundo punto que yo podría analizar es que la oralidad nos va a permitir que se pueda percibir por los sentidos y que pueda quedar plasmado en un video, en copia estenográfica, la cuestión de qué se hizo, cuál es la realidad de ese hecho. Por ejemplo, tenemos casos famosos. El del sujeto maratonista que mató en Sudáfrica a su esposa, la modelo. Él está en un juicio precisamente oral en donde él agarra y dice, pido perdón porque me equivoqué. Le metió 4 o 5 balazos y dice que se equivocó con la persona. Y entonces ha cambiado un poco su versión, está en esa discusión. Pero nosotros nos enteramos o nos percibimos por los sentidos su expresión, su arrepentimiento, su manejo. Pues eso no quiere decir que no haya sido culpable. Hay que ver todo el material probatorio. Entonces, cuando nosotros nos sentemos en una audiencia, yo lo vi en Chile, un asunto de violación y de homicidio, se tardaron 4 horas 40 minutos en llevar todo el proceso. Declaró el probable responsable, dijo yo al final, después declaró un testigo, 2 testigos, se vinieron los peritajes, se desahogaron los peritajes y en un lapso de 4 horas se terminó. Al otro día citaron y le dictaron su sentencia condenatoria, plenamente acreditado que había violado y había matado. Entonces, ahí está, en 2 días, un juicio de homicidio y violación. Que pudo haber sido. Es una cuestión magnífica para el derecho, porque si bien es cierto, el derecho penal siempre llega tarde. Carlos, ¿estamos preparados para eso? Yo creo que sí, hay una gran capacidad en los juristas. Y además, Los jueces. El sistema no es. Sí lo vas a. Te voy a decir por qué. Porque además la vacatio legis que hicieron fue demasiado. Fueron 8 años para que entrara en vigor, es decir, del 2008 al 2016. ¿Por qué se debía eso? Oye, para mí fue poca una exageración. Confianza en los jueces. Poca confianza en la capacidad de la gente. Dije, mira, déjales 8 años porque están tontitos, entonces vamos a ponerlos a estudiar. No. Aquí hay grandes magistrados, hay grandes ministros de la corte, hay grandes juristas, hay grandes maestros que están manejando esto. Yo creo que tenía que haber sido una vacatio legis, porque además corres un riesgo cuando dejas una vacatio legis tan amplia,
que la norma deje de funcionar el momento de su aplicación. Pierde su... Claro, su validez dentro de la, su ratio esendi dentro de la sociedad. Entonces, por lo tanto, yo creo que debió haber sido una de 4 años. Y esto también era mucho. Bueno, hay que hacer normas que digas, en Chile dijeron 8 años, pero porque dijeron el lugar más lejano va a entrar en vigor, y luego de ahí sucesivamente hasta llegar al centro. Entonces lo hicieron en ese sucesivo para llegar al momento en que se aplicara. Aquí no, aquí nosotros ya tenemos vigente la norma, ya se está adaptando a los estados y además vamos avanzados, mi querido compadre. ¿Por qué vamos avanzados? Porque desde el 2008, por ejemplo, el Estado de México, Aguascalientes, Durango. Chihuahua, Durango, ¿qué más tenemos? Chiapas, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, todos ya tienen juicios orales. Algunos nada más lo hicieron para delitos no graves. Y claro, pero cada uno tenía un procedimiento diferente. Con la unificación de un Código Nacional de Prisiones Penales, se hubiera manejado perfectamente. Creo yo que lo que debemos de empujar ya desde este momento es tener un Código Nacional sustantivo, es decir, un catálogo penal de delitos penal para toda la República. Ya se hicieron intentos, 1962, el código tipo para Latinoamérica. Todavía fueron más allá, ellos querían hacer un mismo código para toda Latinoamérica. De acuerdo. Que ahora con los delitos contra la salud y los delitos de delincuencia organizada, pues a ver si no pensamos en una cuestión de unificar y de unificar criterios, porque hay países como Guatemala que la punibilidad de delitos contra la salud es muy baja en relación con la que tenemos en México. Entonces eso hace que un grupo delincuencial se vaya a sentar ahí, porque si los agarran tienes más beneficios que con una ley tan fuerte. Entonces si se hiciera una ley latinoamericana equilibrada en relación a la punibilidad y en los tipos penales sería muy bueno. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, dada la el valor que tiene siempre tus opiniones, tus reflexiones, tus obras? Eres un jurista reconocido, fama nacional e internacional. ¿Cuál sería, en este caso, o cuáles serían las recomendaciones, como síntesis de este interesante programa, que podrías hacer para esta gran tarea? Porque por enfrente están los estudiantes, los maestros, los jueces, los ministerios públicos. Esta parte, todavía en la reforma del 2008, que es el derecho familiar penal, que es tan importante, la reforma a los menores, cuando se ha reducido la edad penal y que de 12 a antes de 18 ya hay el cambio del sistema tutelar por el garantista y todo esto, y que en la exposición de motivos de este código vuelven a tocar esas cuestiones de derecho familiar penal, que son muy interesantes. Pero, grosso modo, ¿qué recomendaciones así puedes hacer para que esto avance más rápido? ¿Qué podemos hacer los demás mexicanos, los que nos ven, los que nos oyen, los que no son abogados, los que estamos siendo parte de esto, para que nuestro país, para que esto mejore? Yo creo que la difusión es fundamental. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia, el DF, el Tribunal de Justicia, dentro de sus auditorios, invitar a la sociedad, a quien tenga abiertas las puertas, y que ya no se aventaran conferencias, sino ver una simulación de un juicio o llevar ya un juicio en realidad para que se viera y en un auditorio? Bueno, en la Facultad de Derecho se han hecho ya. Ya hicimos nosotros hace 3 años con el doctor Pedro Enes Gaona y otros juristas, organizamos e improvisamos para que todos los alumnos vieran cómo se llevaba un juicio. Pero hoy, trayendo juicios con la doctora Castañeda Rivas, sé que ya hay más de un aula, ¿no? Claro, ya hay varias aulas de juicios orales, e inclusive se están haciendo ya dentro de la facultad, para el propio alumnado y al público en general, audiencias y representaciones de juicios orales. Que esto es muy bueno, porque ya no es lo que dice el jurista y discute y ve, y que si la norma, no. Se puede percibir y lo puede ver el auditorio y ahí mismo participar, como hay un juez que va a estar llevando la audiencia, cómo participa, cuál es la solemnidad, cómo se puede hacer. Y hoy en día el mensaje corporal de los litigantes o de los fiscales es fundamental. Ese lenguaje corporal que tenía en el olvido, porque en las audiencias lo vimos, en presunto culpable, un defensor gritando, un juez callado, un ministerio público riendo. Entonces, pues no, o sea, ese mensaje corporal es de impunidad a la sociedad. Ese es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro. Porque quienes fueron actores de esto, en la vida real, fueron perseguidos en forma tal
que se les acumularon demandas por miles de millones de pesos, que después afortunadamente las echaron abajo, porque el código este, precisamente, de esa presunción de inocencia, la tiene ahora como una bandera muy importante. Claro. Entonces, yo creo que sí es muy importante que la sociedad participe, que los jóvenes, que las señoras, amas de casa, que los señores en sus momentos, se abrieran los foros. Señores, vengan, pueden percibir, para que ustedes sepan qué es su derecho, cómo se va a manejar, que usted desde el mismo momento en que se ha detenido tiene que tener un abogado pegado a usted, o que el gobierno le dé un abogado defensor, que si usted quiere hablar o no quiere hablar. Pero antes los detienen, los separan, y hasta que no declare le pasan al abogado. Eso es conculcatorio de garantías. Ahora, te voy a decir algo que lo leí, que es una realidad, que está desde el dominio público. Hubo por ahí declaraciones de algunas personalidades de este país que dijeron, para que esto sea una realidad, hay que correr a la mitad de los jueces actuales. Primero, ahorita me contestas. Y lo segundo, que se me hizo todavía como una contradicción in adiecto, más bárbara todavía, como una aberración jurídica, fue que esa propuesta fuera acompañada con esto, que se prohibiera la apelación de las sentencias dictadas en los juicios orales. ¿Qué piensas? Mira, sobre el primer punto, yo creo que en todos los sistemas hay elementos muy buenos y elementos muy malos. Pero eso lo tiene que hacer la propia institución. ¿Qué te parece una certificación? ¿Qué te parece una evaluación? Estudios para ver su nivel, para ver su nivel social, su nivel psicosis, un examen psicométrico, polígrafo, toda una serie de cosas. La mitad se vayan porque... Eso yo no creo que es muy subjetivo. No, porque es una tontería. Porque es como decir, quitemos a todos y ya después ponemos nueva gente. No, yo creo que hay elementos que yo conozco al 99% de los magistrados del Foro Común y gran parte del federal, por el medio académico, y la verdad son hombres que saben escribir, gente que tiene un gran conocimiento de la norma, pero sobre todo que son los que están trabajando ahorita para la aplicación. Entonces, decir así a la ligera que el 50% ellos, de eliminar... Ellos han hecho realidad, sí, el simplemente sistema. Lo que yo creo que tenemos que hacer es certificarlos, tenemos que valorarlos y darles una certificación para que puedan funcionar. Ahora, prohibir apelar las sentencias. No, yo creo que es limitar no, pues eso un es derecho. Contra el Estado de derecho. Sí, claro, eso yo creo que no. En una apelación sí es fundamental porque pasas de un juez a un ente superior para que haga una valoración, y ese ente superior, que son los magistrados, van a hacer una valoración y tienes la opción de que se valore adecuadamente. Y todavía tienes otro filtro más, que es el amparo directo ante un colegiado que es ámbito federal. Y luego tú puedes llegar hasta la Suprema Corte, como el caso de la francesa, ¿no? Donde en primera instancia le confirman sentencia, en segunda instancia en la apelación le confirman sentencia. El colegiado sustente y afirme y le niega el amparo. Y después la Corte, en un lapso de una hora, hora y media, dice que no hay delito, más bien que no se siguió el debido proceso. Cosa que es muy discutible y yo soy partidario de que nunca se violentó. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, que lo dejamos en el olvido. Luego, la arena movediza, el maestro dice, ese es otro tema. Como buen abogado y buen penalista. Haremos otro programa. Bueno, pues realmente espero que para ustedes esté resultando un programa interesante, que al inicio de él les hice un planteamiento y espero que hoy haya más inquietudes, que usted, que no es abogado, que no posee la ciencia del derecho, se interese. Vea usted cómo estamos ya caminando hacia una nueva forma de administrar la justicia penal, y que ahora no va a hacerse solo en esta materia, sino que se hará extensiva a las cuestiones civiles, mercantiles, por supuesto de derecho familiar, porque ese es la panacea, ¿no? Ese es el punto. Ahora, aquí hay otra cuestión que te quisiera preguntar y que tu opinión es definitiva. He escuchado que hay erogaciones multimillonarias, que hay pretensiones o han dicho que las instalaciones que existen no sirven, que hay que tirarlas, que hay que construir nuevos lugares, etcétera. Y yo, bueno, no soy penalista, pero digo, ¿qué no se podrán adaptar lo que hay? Eso realmente yo creo que es inadecuado, lo que han estado pidiendo es totalmente contrario, y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros nos pidieron como abogados externos, como juristas para hacer la legislación en el 2001 para el gobierno de Fox,
No nos pagaron primero a nosotros nada, eso lo quiero dejar muy claro, sino que lo hicimos por gusto, para un nuevo sistema de justicia. Y fui con la gente de presidencia, con los jueces que yo conocía, a que nos permitieran medir las instalaciones. Tomamos fotografía de los cubículos y sacamos unos organigramas para ver cuánto personal tenía, cuántas computadoras tenía. Y ahí te va la sorpresa. Dijimos, hay cinco, por ejemplo, en el ámbito federal está el juez y cinco secretarios. Y cada secretario tiene sus propios mecanógrafos, más la actuaría y todo. Tenían todo. Y el establecimiento tiene, el Poder Judicial Federal, unas instalaciones bellísimas. Impresionantes. Impresionantes de primer mundo. Entonces lo que dijimos, pues muy sencillo, quitamos esto, porque así se diseñó, tomamos los metros, quitamos esto, se pone un estrado donde va a estar el juez, se ponen sus sillas, y lo que te lleva a la sorpresa, se reduce en gasto de personal, se reduce en gastos materiales para trabajar, pero sobre todo hay un ahorro de tiempo y de tiempo hombre trabajo. No hay que construir edificios. No hay que construir nada, simplemente reestructurar y adaptar a lo que se está pidiendo. Bueno, pues oír a un experto, a un maestro como Carlos Daza Gómez, que siempre cuando le decimos, maestro, el canal judicial te reclama, queremos esto y esto, dice, siempre presente, a pesar de los múltiples compromisos que tiene, siempre, y hoy nuevamente lo voy a convocar frente a ustedes para un segundo programa sobre esta materia, que es, quedan muchas ideas pendientes. Hablar de la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que con eso empezamos esta conversación, queda ahí, y yo les reitero a ustedes mi agradecimiento por estar con nosotros, permitirnos llegar a su hogar. Usted sabe que porque nos deja llegar a su casa, este programa es una realidad. Quiero reiterar mi agradecimiento, Carlos, porque estás con nosotros. Si quieres despedirte también de la teleaudiencia. Sí, yo quisiera, más que despedirme, un abrazo a todos, simplemente terminar con un pensamiento de Elías Newman, si me autorizas. Este pensamiento consiste en lo siguiente y tiene que ver con el juez y con el legislador. Dice, está en el patio de la Gran Alameda un hombre pendiente de un árbol que fue ejecutado con una pena que le hizo un juez. El sujeto era inocente. Y entonces van y le preguntan al legislador, ¿cómo puedes dormir tranquilamente sabiendo que ejecutaron un hombre que era inocente? Y él dice, momento, yo puedo dormir tranquilamente. Yo simplemente apliqué la lex general. El que lo mató fue el juez. Y entonces se va con el juez y le preguntan, ¿cómo puede dormir usted tranquilamente sabiendo que usted dio la orden de que mataran a esta persona que era inocente? Y dice el juez, momento, yo puedo dormir tranquilamente. Yo simplemente apliqué la lex especial, el que lo mató fue el legislador. Lex general, lex especial, mientras está un inocente pendiente de un árbol. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Esperemos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar. Yeah.